espero que se encuentre muy, muy bien de salud. Hoy, lunes 25 de mayo del 2020, un día impresionante y extraordinario, en donde vamos a tener un programa realmente a otro nivel, gracias a esta tremenda mujer que voy a presentar en un ratito más. Pero bueno, quería comentarles un poco de Reingeniería Mental. Somos una, es una editorial en la cual estamos llevando información de calidad, información totalmente gratuita para aquellas personas que quieren que hacer que las cosas sucedan de alguna u otra manera. Y estamos de lunes a viernes, hora de California, a las 7 de la noche, hora por allá de Arizona a las 8, hora de Nueva York por ahí a las, si no mal recuerdo, 10, 10 de la noche. Voy a hablar un poquito y voy a tener que leer porque esta tremendo ser es una persona impresionante. Sobre esta persona es, se llama Erika Gabriela González. Nació el 26 de abril de Pip en Jiménez, Chihuahua, Chihuahua, México. Le gusta que le llamen Gaby desde la infancia. Sus padres, Miguel Rivera y María Rivera, se encargaron de darle a ella y a sus cinco hermanos, fíjense, cinco hermanos, todo el amor y educación que estuvo a su alcance, planteando muy buenos cimientos con valores y principios que le ayudaron a su adultez para vivir una vida mejor y plena. Su hermano Inocente Rivera falleció al nacer, por lo que toda su familia honra su breve estancia en el mundo, situación que cambió la vida de toda la familia para su ausencia, por su ausencia. Sus otros dos hermanos, Sandra y Carla, y su hermano Miguel han sido para ella como un hijo, a la vez que sus compañeros de vida, ya que cuidó de ellos en su niñez para ayudar a su madre en lo que ella trabaja. Imagínense este ser que va a estar con nosotros. Su padre viajaba constantemente a Estados Unidos para trabajar como maestro de albañil y mandar el sustento de casa. Constructor, ¿ok? Con esta, con este oficio logró sacar adelante a su bella familia, mientras su madre se convirtió de ama de casa en una negociante de comida típica mexicana y venta de juguetes para darle todo a sus hijos y que no les faltara nada. Imagínense todo este aprendizaje. Es realmente hermosísimo lo que este tremendo coach de vida y muchísimas cosas más nos va a traer. Sin más pormenores, desde algún punto de Denver, Colorado, tremenda Erika Gabriela, muy, muy buenas tardes. Los micrófonos son todos tuyos. Y madre, por favor, libreta y lápiz, porque estamos haciendo que las cosas sucedan este tremendo lunes. Gracias, Erika. Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí una vez más conectándose en Facebook Live, YouTube Live. Mi nombre es Erika Gabriela Rivera y bueno, su amiga coach de vida empresarial y bueno, pues estoy feliz de compartir con ustedes en esta tarde porque ahora me toca ser protagonista, se puede decir, y voy a compartir con ustedes algunas de las herramientas que yo utilizo en poder apoyar a otras personas para alcanzar sus metas, que es lo que yo como coach u otros coaches hacemos, ¿verdad? Hacer apoyo para aquellas personas que están en disponibilidad de hacer un cambio en su vida. Es que estoy bendecida, feliz. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo creo que mi sonrisa lo dice todo, ¿no? Soy una mujer completa y bueno, dichosa y con estos grandes regalos, con estos seres increíbles que me acompañan en esta noche. Que me han, nos hemos estado acompañando en estos últimos, ¿qué se puede decir?, 2 meses, aprendiendo unas de las otras. Y bueno, soy plenamente feliz y bendecida. Entonces, paso el micrófono para que podamos saludar a cada una de nuestras panelistas en esta noche. Gracias, Armando. Y ahorita voy a estar compartiendo con ustedes el plan básico para sus metas. Así de que en lo que mis compañeras saludan,
pues vayan agarrando una pluma, un lápiz y pues también su cuadernito para que puedan hacer. Miren, yo aquí tengo todo, pero también tengo aquí mi pizarrón para poderles compartir. Así es que adelante, gracias Armando por tremenda presentación. Extraordinario, extraordinario. Gracias, gracias, gracias por esa sonrisa y gracias por ese color amarillo que hoy va a vibrar todas las redes sociales. Y recuerden, Reingeniería Mental nos pueden encontrar en YouTube y en Facebook, haciendo que las cosas sucedan. Ese es el tema del día de hoy que estoy poniendo. Y desde algún punto de Brooklyn, California nomás, de Brooklyn, Nueva York, para el mundo, una mujer que nació por allá en Puebla, tremenda Dana Morales. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas noches, Armando, y a todos los panelistas, en especial pues a nuestra querida Gaby, que ya la vemos bien emocionada, y nosotros emocionadas por tomar ese seminario que nos va a dar prácticamente, o esos tips que nos va a compartir el día de hoy, de cómo llegar al éxito. A todos los que nos están sintonizando, ya Armando lo dijo, desde Brooklyn, New York, I love Brooklyn. Estamos aquí saludándolos y les pedimos que por favor tengan su lápiz y su papel, apunten, compartan este programa, denos corazoncitos, denos like, vamos a necesitar preguntas, comentarios, son aceptables, y así que aquí tenemos ahí a nuestra coach de vida, que sabemos que ella nos va a contestar todas sus dudas que tengan, así que pues muchísimas gracias, un lunes más. En la última semana de este mes de mayo, gracias a Dios, te regreso los micrófonos, Armando. Gracias, gracias, gracias. Y por ahí en alguna isla cercana a Nueva York, haciendo que las cosas sucedan, un impresionante ser de luz. Híjole, tantas cosas que tiene esta mujer, también tantas credenciales y tantas certificaciones. A mí la que más me encanta y de verdad quisiera que estuviera cerca de mí, si se han fijado, he últimamente usado sombreritos porque mi sobrino me hizo un corte de pelo perrón, nunca había agarrado una máquina. Y pues bueno, sin más, por favor, ya ven a California, tremenda Fanny Reyes. Muy buenas tardes, noches para ti. Muy buenas noches, tardes, mañana, no sé a qué horas tendrán oportunidad de vernos después. A todos, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, es un verdadero placer para mí esta semana, empezando con hoy y terminando el día viernes, que nos toca a nosotros exponer en lo que nos hemos especializado o nuestro tema central, ¿no? Y de verdad que es una alegría tremenda. Erika, te ves, o Gaby, como te digo, te ves hermosa, estoy lista para apuntar y por supuesto a la sintonía, todo lo que nos acompaña, les digo, compartan. Si este tema ya lo escucharon, compartan para que alguien más tenga sus metas claras. Así que felicidades, hermosa Gaby, gracias, gracias, gracias a todos los que están conectados y te regreso el micrófono, Armando, gracias. Gracias, gracias, tremenda Fanny, hermosas palabras para pues ahora nuestra panelista de lujo. Y pues bueno, ¿qué decir? Desde algún punto de Nueva Jersey, una mujer que bueno, tiene tantas certificaciones y realmente da de su tiempo como cada uno de ustedes y de verdad es admirable la continuidad que se ha estado dando y entendiendo que pues es un tiempo que estamos dando de alguna manera o están dando de alguna manera gratis, pero lo dan con tanto amor y tanto cariño. Gracias, tremenda mujer, empresaria, coach. Puta, ¿qué más decir? Tremenda Ana. Muy, muy buenas tardes. Muy buenas noches. Gracias, Armando. Gaby, preciosa, brillas por sí sola y hoy nos tiene un tema poderosísimo, cómo cumplir ustedes las metas y hoy elevar esos tips para que usted sepa cómo hacerlo. Así que usted no se pierda de apuntar, no se pierda usted ese apunte el día de hoy, porque eso le va a llegar a usted a aprender cómo llegar a eso donde no ha llegado. Hoy usted tiene la herramienta, así que aprovéchela. Muchísimas gracias y bendiciones a todos por haberse tomado todo este tiempo y compartir con nosotros. Aquí estamos para servirles, para apoyarlos en todo momento y con mucho amor, así que muchas gracias, Gaby, a brillar, y yo sé que voy a estar aquí igual apuntando. Muchísimas gracias por estos tips y estas herramientas poderosas. Gracias.
Gracias, gracias, señora Anda Meléndez. Y bueno, por donde sea que se encuentre, desde algún punto de Arizona, no está conectada, pero de todos modos, el amor y el afecto fraternal para nuestra tremenda amiga, bueno, tantas cosas, tremenda Cintia Lara, Dios la bendice. Sé que de alguna manera va a estar conectada y compartiendo el video y a lo mejor algunas preguntas por ahí, perronas, como siempre sabe decir esta tremenda Cintia. Y pues bueno, el tema de hoy, plan básicos. Y algo bien importante, Gabriela, no sé cuál sea el inicio o el final, pero sí, por favor, enfócame eso para los empresarios y las personas que sabemos o que de alguna manera nos dijeron que somos dueños de negocio y lo único que somos, somos autoempleados. Yo creo que sí va a ser muy, muy indispensable tus herramientas. Entonces, por ahí aviéntanos unas herramientas para nosotros, los autoempleados que nos la dijeron que éramos empresarios. Por supuesto que sí, Armando. Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta información. Solamente es compartir parte de la información y parte de lo que yo he puesto en plan para poder alcanzar algunas metas. Y yo, en mi punto de vista, pienso que cuando tú las haces, puedes ser mejor guía, ¿no? Entonces dicen, tus palabras, tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Así que, ¿qué estás haciendo tú en esta noche? Bueno, una de las cosas que me gustaría compartirles a ustedes es que parte de las herramientas que estoy compartiendo el día de hoy vienen de este libro que para mí ha sido súper, súper importante. Piense y hágase rico. Este me lo regaló mi maestro Alejandro Aguirre. Me encanta. Una de las cosas que yo hago es escucharlo. Me gusta hacer audios porque pues ando siempre en para arriba y para abajo. Y bueno, quiero empezar con este pensamiento que está aquí en el capítulo 1. Dice, el poder que determina su éxito es el poder de su mente. Convierta los no de la vida en poderosos sí para obtener sus planes y metas. La pregunta que me gustaría hacerte hoy, ¿qué estás haciendo hoy que no te está llevando a tus metas? Y una de las herramientas que yo uso, que usamos en coaching, los coaches lo sabemos, es lo que viene siendo la rueda de la vida. Y voy a estarles mostrando varias hojitas y cartulinas y pizarrón, porque me gusta mucho hacer la visualización. Habemos personas que aprendemos, escuchamos, pero como que no me queda muy asentado lo que me dijeron, entonces necesito estar viendo para poder anclar la información que se me da. Y pues si ya tienen su pluma y su papel, me gustaría empezar con la rueda de la vida y algunas de las cosas que balancean nuestra vida. Puede haber más de estas, pero quiero hacerte un énfasis en esas para ver y hagas tú una evaluación de lo que estás haciendo hoy, ¿sí? Y viene siendo, ¿cómo estás tú en la profesión? Y con esto vas a, yo te pido y te sugiero que hagas una enumeración del 1 al 5, el 1 como número 1, como que estoy súper excelente, fantástico, magnífico, voy muy bien, al pie de la letra con esta parte de mi vida. El 5 como que estoy hecho garras, en mania atención le pongo, y así, ¿no? Sucesivamente, el 1 muy bien, 2 más o menos, 3 ahí ando, 4 ya está la llanta ponchada, 5, o sea, ya no puede andar. Y una es la profesión, así que vayan apuntando, finanzas, salud, diversión, familia, vida social o tus amistades, amor o pareja, crecimiento personal, espiritualidad y contribución a tu entorno. ¿Cómo estás tú en cada una de ellas? Tú haz tu evaluación y conforme a eso, tú lo puedes ir poniendo en lo que viene siendo la ruedita. Si te puedes dar cuenta, en el centro yo puse yo, ese viene siendo tú. Y si en una de tus respuestas que diste, digamos que, voy a poner algunas aquí, que aquí viene siendo el amor, ¿no? Si en el amor, que viene siendo la pareja, estoy poniendo un 3, que viene siendo al medio, quiere decir que aquí está, necesita un trabajo. Más sin embargo, si eso es lo que tú quieres, en eso es lo que tú vas a estar trabajando. Si tú en este momento no te interesa y tienes otras prioridades, digamos las finanzas, la familia, tu carrera, entonces te puedes enfocar. Y una de las cosas que a mí me gusta hacer énfasis es, ubica 3 primeras que son importantes para tu vida,
para que puedas empezarlas y lograrlas, y después de esas, haciendo una práctica, entonces la puedes ir haciendo. Ok, entonces, la pregunta del millón es, ¿para qué? ¿Para qué quieres tú alcanzar o tener esa meta que es importante para ti? ¿Qué es lo que te va a llevar a esa, el resultado de esa meta? Ya sea en la familia, ya sea en el peso. Una de las que más me ha tocado trabajar es el peso, que viene siendo parte de la salud, las finanzas y la familia. Entonces, esas son tres de las que la mayoría de las personas nos estamos casi siempre enfocando. O sea, trabajo, trabajo todos los días. Familia, y a ver si estoy de peso, con sobrepeso, o si necesito bajar de peso. Entonces, yo el día de hoy voy a hacer un enfoque en esas tres. Vamos a hacer como un ejemplo, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que yo me gusta hacer, como les comentaba ahorita, como para visualización, yo escribí un pizarrón, ¿ok? Y aquí viene siendo el plan básico para tus metas, ¿sí? Entonces, usé ese pizarrón y tú puedes usar cualquier herramienta que tú quieras. Pero aquí tengo lo que viene siendo el plan básico para tus metas. Y yo uso lo que son las 3Ds. ¿Cuáles son esas 3Ds? Que son las 3Ds que yo encontré en este libro. A lo mejor alguien encontró algo diferente, pero aquí dice que vamos a encontrar algunas claves, ¿no? 3 de ellas. Y para mí fue el deseo, la determinación y la disciplina. Entonces, para poder tener una meta que esté bien hecha para ti, necesitas tener ese deseo en tu sangre, esa que te dice, voy a ir por él y no importa qué, no importa cómo, no importa cuándo, pero lo voy a lograr porque ese es mi deseo. Cuando tienes ese deseo ardiente en tu sangre, tú haces que las cosas sucedan, como dice Armando. Esa es la número uno. La determinación es, o sea, estoy determinado de hacerlo y de concretarlo y de alcanzarlo. ¿Y cómo me va a hacer sentir cuando la tenga eso? Y la disciplina, que yo creo que esa es la clave del éxito. Una persona disciplinada puede alcanzar 1,000 cosas en su vida. Y 3 de las cosas que yo uso es, ¿qué quiero? En tus metas hay que ser realistas. Un ejemplo, tengo un sobrepeso de 220 libras, mi meta, ¿verdad?, serían 150 libras, y algo que no es real es querer perder las 60 libras, 70 libras en 3 meses. O sea, no es posible, empezando por lo que viene siendo saludablemente, pues no. O sea, si tú lo lograras hacer, no es correcto porque te puedes enfermar. Y este es solamente un ejemplo que estoy dando. Entonces, la meta tiene que ser realista. ¿Cuántos son las libras que yo puedo hacer, verdad? Alcanzar como una meta en un mes, en 3 meses, que es algo también en lo que me gusta trabajar, para cuando lo quiero. Se dice que hay números que son números claves. El número 7, que es para empezar a hacer hábitos. Y el número 21, cuando tú ya logras hacer como ese cambio para que tu mente empiece a reprogramarse con el número 21. Y otra de las metas, pues es 3 meses, son 90 días, pues cuánto es lo que yo quiero hacer, lograr, ya sea tus finanzas, ya sea tu peso, ya sea con tu familia, cómo lo quiero ser y para qué lo quiero hacer. Y también cómo lo quiero, ser específico. Tú tienes que ser específico en tus metas, porque si tú no eres específico, es muy fácil que la meta se pierda, que se pierda la visión, que se pierda la meta. Aquí me gusta mucho, dice que primero determine la cantidad exacta, habla aquí de dinero, ¿sí? No basta con decir quiero mucho dinero, sea claro y preciso en cuanto a la cantidad. O ya sea el peso, o ya sea los días que tú quieres mantenerte con tu familia, quieras hacer unas vacaciones, quieras terminar una carrera, quieras tener cierto, ¿qué será? Amistades, círculo de amistades, cuántas quieres. Entonces, hay que ser específicos. Y con esto, a mí me gusta siempre hacer chistes para que la gente vaya como que
para que quede anclado esto de ser específicos en tus metas es, había una vez una persona que se encontró una lámpara, ¿verdad? Para hacer, salía el mago este que es genie que le llaman, que pues podía conceder deseos. Entonces le dice, 3 deseos puedes tener. Y esta persona era una persona de color, un negrito. Entonces le dice, bueno, pues, ¿qué me gustaría hacer? Pues me gustaría ser blanco y estaba en un desierto. Me gustaría tener mucha agua. Y como era algo medio mal pensado y libidinoso, me gustaría ver mujeres o personas con un trasero bien bonito. Entonces, bueno, pues le dice el genio, concedido. El hombre fue específico, ¿sí o no? Claro. Entonces, ya cuando se da cuenta esta persona, resulta que está convertida en una taza de baño. Entonces le dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué soy una taza de baño? Dice, si yo te pedí, ¿verdad? Tener agua, ser blanco y pues ver los traseros hermosos que Dios nos dio. Entonces le dice, pues eso es lo que estás haciendo. Tú pediste eso y eso se te concedió. Entonces te convertí en una taza. Claro que la persona consiguió los 3 deseos, pero no fue específica. Tuvo su agua, pudo ser blanco y pudo ver lo que quería ver. Entonces la pregunta para ti es, ¿qué tan específico estás siendo en tus peticiones? Entonces, este chiste es un poquito más tremendo, pero yo lo hice muy nice, lo hice muy inocente, porque pues estamos hablando al público. Bueno, volviendo al tema, es ¿para qué quiero las metas? ¿Cuándo las quiero? Son preguntas claves para que tú puedas obtener resultados en tu vida. Otra de las cosas que me gusta hacer es que estoy dispuesto a hacer. Todo en esta vida tiene un precio a pagar. Al igual aquí en el libro habla de que es una mentira y real mentira que tú obtienes algo por absolutamente nada. Todos tenemos que pagar un precio, no importa cuál sea y cuál viene siendo el resultado que voy a obtener yo. Y sobre todo, ¿cuál va a ser ese sentimiento que me va a crear, que me va a hacer sentir, verdad, cuando tenga esa meta cumplida? Una de las cosas que los humanos queremos es ser felices. Al final y al cabo, cualquiera de tus metas que tú quieras son para que seas feliz. Si tú vas a trabajar en la mañana con una intención de ir y completar lo que tienes que completar, es para poder trabajar y obtener un resultado que es que te paguen, poder cubrir tus gastos, ¿verdad?, en casa, pero que tu familia esté en paz, esté tranquila, esté feliz, pueda suplir cada una de las necesidades que están pasando ahí. Entonces, ser felices es una de las cosas que los seres humanos queremos conseguir al final de cada una de tus metas, estar felices y estar en paz. Así es de que no sé si hay alguna pregunta hasta ahorita o tienen algún comentario, me gustaría dejar un pequeño espacio. Adelante, Armando. Ok, gracias, tremenda Gaby. Me tienes como a 100 por hora, pero bueno, estamos haciendo que las cosas sucedan. Tenemos bastantes comentarios. Me gustaría, Dana, si nos puedes leer algunos comentarios de las personas que nos están viendo. Claro que sí, Armando. Mira, aquí, bueno, antes que todo, saludamos a todos los que nos están sintonizando. Fanny Reyes, Miguel Urquiza, Daniel Velázquez, Antonovsky Suder, Lenny Cepito Bonilla, Jonathan Lara, Hugo Sainz, Cintia Luna, un abrazo hermosa, Mariana Velázquez, Nena Rosas, y bueno, empezando con el primer comentario de Miguel Urquiza, que dice, saludos cordiales muchachos desde Chicago, Illinois, Dios los bendiga siempre por esa disponibilidad de servir a su tiempo para todas las personas que vamos a mirar esta información. Nena Rosas, ella nos dice bendiciones por la información. A nuestra querida Cintia Luna, y a Gaby, éxito como siempre. Fanny Reyes, gracias y felicidades. A Lenny Cepito Bonilla nos saluda a todos los panelistas. Aquí tenemos a David,
que nos está mandando, David Salazar desde Colombia, que nos está mandando saludos, dice, están dando valor, hola. Miguel dice, bienvenidos a todos, una vez más, a todos los que van a mirar el programa. Acción masiva imperfecta, nos dice David Salazar. Saludos a todo el panel. Me imagino que es lo que está exponiendo Gaby, es lo que nos comparte David. Hola, acción masiva imperfecta. Es el diferente, le llaman en diferente, tiene diferente nombre la misma acción, quizás. Es diferente, sabemos que lo que Gaby es coach de vida, lo que PNL también lo dice. Al final, como lo dijeran por ahí, cada quien con su tema, ¿verdad? Pero es lo mismo. Acción masiva imperfecta de David, hacer lo que tengas, si no, David Salazar, hacer lo que tengas, así no tenga ganas o no. Fanny, bienvenida. David, una vez más, disciplina. Magdalena Domínguez desde Chicago, David Salazar, ese método se llama aprendizaje acelerado, lo que comentaba en un principio, cada quien lo conoce diferente, en PNL lo dice, Lupita Miranda, súper bien, Cintia Luna, muchas gracias Armando, Miguel Urquiza, en los negocios trabajamos con tres tipos de metas, pequeñas, medianas, grandes, a largo plazo, a mediano y a corto plazo. Francisco Zapón nos manda saludos. Pues tenemos a nuestra querida Ana Meléndez y a Cintia Luna, me encanta, necesitaba esto. Así que es lo que yo tengo, Armando, no sé si hay alguien más que tenga otros comentarios de su página de Facebook, pues bienvenidos. Extraordinario, todo bien, todo bien. Retomando, Fanny, no sé si tienes alguna pregunta o alguna recalcar algo de lo que hasta ahorita nos ha dado tremenda Gaby, porque es pura información de primera, información que wow, es muy invaluable. No sé, Fanny, ¿tienes alguna sugerencia, plática, pregunta? Era, gracias, Armando. Solo un comentario. La importancia, como recalcando lo que Gaby dice, la importancia de saber dónde ir. Me encanta porque todos sabemos de Alicia y el País de las Maravillas, ¿no? Cuando Alicia se cae por ese hoyo y llega con el conejo, ¿qué le dice, no? Sabes por dónde es el camino, entonces el conejo le pregunta si ella sabe hacia dónde va, ¿no? Y ella dice que no, entonces el conejo le responde y dijo, pues ya llegaste. Y es la importancia, y gracias Gaby por eso, de saber lo que nosotros, hacia dónde vamos, ¿no? Para empezar a trabajar en ello o hacer un plan de metas. Ahora, para mí es importante lo que Gaby dijo. No ponernos más de lo que nosotros sabemos que podemos lograr, ¿no? Porque entonces llega la desesperación que no lograste algo. Entonces hay que ir poco a poco para que nos sintamos y veamos y no tengamos ese diálogo interno como que no lo lograste. Súper importante, Gaby, estás aportando mucho. Gracias y regreso contigo, Armando. Gracias, gracias, gracias. Tremenda Ana Meléndez, ¿algún comentario que tengas por ahí en el Face o algo que quieras tú recalcar de lo que hasta hoy tremenda coach Gaby ha dicho? Bueno, comentarios, Armando, gracias. Todo lo dijo Dana. Y yo lo único, igual, estoy muy de acuerdo con Gaby, lo que dice, definitivamente aquello que queremos cumplir tiene que ser con un deseo ardiente, es un deseo apasionante que lo tenemos que sentir. Y cuando uno sueña las cosas y las siente o las visualiza y las siente, que yo es que más que le digo que no soñarlas, yo las visualizo y las siento, es cuando esas metas se cumplen. Y yo lo he puesto a prueba y no importa cuánto dure, pero qué pasión tiene usted. Esa pasión no se puede apagar. Si usted tiene esa pasión ahí y tiene esa visión y ya dijo para cuándo, y primero cómo, para cuándo, usted la va a lograr. Entonces yo siempre me he puesto eso y es muy poderosa las herramientas que nuestra coach Gaby nos da el día de hoy. Exactamente, visualícese dónde usted quiere estar, para cuándo y cómo lo va a hacer. Y ese cómo lo va a hacer hasta encontrar esa herramienta para usted catapultarse al largo. O sea, usted se va a ir largo siempre. Entonces, esas herramientas que Gaby dio hoy, aprovechenlas, porque lo primero para lograr una visión es el deseo ardiente.
así como cuando una madre tiene un deseo ardiente de darle a sus hijos de comer y tiene que hacerlo como sea, así tiene que ser esa visión, ese sueño. Así que gracias, Gaby, por esta tremenda herramienta que nos has dado el día de hoy. Gracias, Armando. Gracias, gracias. Algo que se me quedó a mí, quiero subrayarlo, ser específico, porque igual que a Cintia, a mí tampoco me gustaría ser toiler, que nos está poniendo aquí Cintia, y muchas o la mayoría de las veces, pues queremos algo, pero realmente no sabemos ni qué queremos, simplemente vamos dando pasos a veces para allá y para acá. Dice Hugo Sainz, esa es pregunta, yo creo que es para usted, Gabriela, ¿cuál sería la sugerencia de cumplir primero metas personales o de negocio o trabajo? ¿Qué sugieres tú? ¿Primero hacer las personales, las metas personales de negocio o de trabajo? Bueno, la pregunta que yo te haría, Hugo, viene siendo, ¿qué es más importante para ti? Yo te puedo apoyar, pero no te puedo decir cuál puede ser más importante, porque la importancia de la meta es tuya. Entonces, ¿te gustaría que fuera personal? O podemos trabajar en las tres áreas, de hecho. O sea, es un balance, la vida es un balance. Y puedes hacer algo que sea personal, empezando con una cosa, algo en tu empresa y la otra. Entonces, puedes trabajar con las tres. Ahora, si yo te pudiera apoyar en algo, en mi punto de vista, yo creo que primero, cuando yo trabajo en mi ser, es cuando empiezan las cosas a fluir. Cuando tú trabajas en tu ser y trabajas desde tu ser, empiezan a fluir las demás cosas, ¿sí? Entonces, todo tiene como una secuencia, una lógica. Porque cuando tú empiezas, y a mí me encanta poner lo que es el ser, hacer para tener. Entonces, normalmente los humanos lo que hacemos es, ¿sí? Queremos tener, ¿sí? Y luego hacer para hacer. Entonces, es como, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Entonces, en lo personal, en lo que he aprendido y lo que he aplicado a mi vida, trabajando desde tu ser, las cosas te quedan más tiempo, permanecen por mucho más hasta que tú quieras. Entonces, no sé si contesté tu pregunta, pero la pregunta más que todo es para ti, o sea, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es más importante para ti? Y ahí es en donde vienen, y me encanta a mí poner, por ejemplo, prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades, pero cuáles son las cosas importantes? Porque hay cosas que yo quiero, pero hay cosas que, aunque no quiera, las tengo que hacer. O sea, por ejemplo, yo quiero irme de vacaciones, eso es importante para mí, mi salud, bueno, también es súper importante. Pero también lo que es importante y prioritario es, tengo pagos que hacer, tengo una familia que mantener, tengo cosas que cumplir, o sea, que no se detienen. Y es por eso ahí en donde a mí me encanta hacer lo que es una lista para que tú te evalúes. Digamos, en las finanzas. Yo quiero ahorrar dinero y esta es otra que me encanta. Dave Ramsey es una de las personas que en lo personal a mí me gusta. He escuchado varias opiniones diferentes. Pero me encanta de Total Money Makeover. Aquí habla de la importancia de tener, por ejemplo, si hablamos en la economía, un ejemplo, $1,000 de planta que estén para emergencias, ¿sí? Para cualquier, todos tenemos emergencias, pero habla de las emergencias no es tener los $1,000 en casa y la emergencia es de que se me antojó una pizza. No, esa no es una emergencia. La emergencia es emergencia, se me desbarató el carro, se me ponchó. Lo que para ti sea una emergencia. Y solamente estoy dando eso como un ejemplo. Entonces, volviendo a la respuesta, es lo que sea importante para ti es perfecto. Pero lo mejor es empezar a trabajarlo. Porque si me pongo a pensar y me espero a ver cuáles son más importantes, con cuál empiezo primero, pues ahí me quedo, ¿no? Ahí me van a agarrar las canas. Así que espero que haya contestado tu pregunta, Hugo. ¿Alguna otra pregunta, no sé, o algún comentario que haya por ahí? Extraordinario. Le doy gracias y felicito también a Jonathan Lara por apoyarnos en las 13 virtudes de la felicidad que arrancamos este domingo. Y él dice, explorar, enfocarse, analizar, planificar y sumamente importante lo que usted acaba de decir, coach, actuar. Eso es, creo que lo más importante. Saludos a todos. Les manda saludos. Tremendo Jonathan Lara de algún punto de Los Ángeles, California. Dice Cintia Luna, hacer meditación o visualización para llegar a las especificaciones
de cada meta? Nos lo pone como pregunta. Y, bueno, pues, perdón. Sí, perdón. Miguel Urquiza dice, para lograr una meta es importante tener una guía. Canijo, tener una guía, un mentor con quien tú te comprometas y darle el derecho a que te diga cuando no lo estás haciendo bien y poner metas y cumplirlas. Hugo Sainz le dice que muchas gracias, tremenda señora Erika, coach. Y me encantó igual como puso Fanny, aquí me encantó su respuesta, porque usted como toda una coach, lo primero que hace y lo único que hace es preguntar realmente qué es lo más importante para ti. Y sí, bueno, ahorita que comentaba Cintia de las visualizaciones, es una de las herramientas que a mí me encanta hacer y me gustaría enseñarles. Esta es una de las visualizaciones que yo hice, un vision board que le llaman en inglés, y esta fue del año del 2018. En el 2018, a finales de diciembre, me parece que fue, hice esta visualización y el año pasado, en el 2019, se me concretaron lo que fue mi casa, mis vacaciones a la Florida, y también esta me falló, todavía sigo trabajando en ella. Y también lo del amor me falló un poquito, pero no hay problema, no hay problema, porque mientras haya dinero, no falta nada. Con eso estoy más que feliz. Bueno, la cuestión por la que se los estoy enseñando es porque cuando tú visualizas sí se logran cosas. Vieras que en mi testimonio a mí me encanta y me emociono porque digo, el año pasado sucedieron tantas cosas tan hermosas que yo quería una casa, pude comprar mi casa, pude viajar a la Florida, pues quería ir a Hawái, pero bueno, pues las playas se me cambiaron un poco, pero me fui 7 días con mis hijas. Ver la felicidad de ellas, de que sí se pueden hacer las cosas y de que les estoy enseñando que sí se pueden cumplir esas metas, ¿verdad? Y en el peso, déjenme les comparto esto, tienes que ser bien sincero contigo. ¿Para qué quieres perder peso? Y esa fue una de las cosas que yo me asinceré y dije, o sea, Erika Gabriela Rivera, en serio, ¿para qué quieres perder peso? Entonces, era una de las cosas como para conseguir una pareja. Y dije, ¿realmente quieres perder peso para eso? Dije, si pierdes peso y te consigues una pareja porque se fija en tu físico, el momento en que vuelvas a sufrir estas libras te va a dejar. O sea que estaba haciéndolo por los motivos completamente erróneos. Lo estaba haciendo para alguien más. Entonces, cuando tú enfocas tu meta para alguien más, se te puede perder o se te puede caer, aunque la logres. Entonces yo fui honesta conmigo y dije, ¿sabes qué? No, yo voy a disfrutar de la comida, voy a disfrutar de mi persona y empecé a hacer cosas diferentes. Empecé a visualizar mi cuerpo, a hablarme bonito, porque esa es una de las cosas que yo sí sugiero mucho. Trátate bien, ámate, acéptate. Si no te gusta lo que ves, cámbialo. Sobre todo si es el peso, lo puedes cambiar. Entonces, hacer esas pláticas conmigo son tan pregonas porque no puedo ser más honesta que yo conmigo. Así es de que es algo que me encanta sugerir y hacer. Otra de las cosas que me gusta hacer es reconocimiento. Cuando yo empiezo a hacer algo durante el día, yo soy una de las personas que todos los días hago un plan. Puedo decir, quiero hacer algo diferente. Por ejemplo, en mi salud, me tomo mi licuado verde y si un día no me lo tomé, pero no comí tortillas o no tomé soda, entonces me reconozco, porque muchas de las personas que exigimos demasiado con nosotros mismos somos tan duras que en vez de reconocer el avance que tuviste de un 70-80% durante el día, solamente te fijas en el 20% que fue no lo que tuviste, lo que no lograste hacer. Entonces, una de las cosas que me encantan es reconoce cada una de las cosas bien que hiciste y las que no hiciste bien, al siguiente día trata, intenta, hazlo para que se vayan cumpliendo esas metas. Entonces, sí, otra de las cosas que hacemos en el coaching, y bueno, que esto es reconocido mundialmente, es qué es lo que me mueve y para qué lo quiero. El amor me mueve, el miedo me mueve y también el amor me detiene y el miedo me detiene. ¿Por qué?
puede, digamos que estás en una relación en la que no estás bien, entonces el miedo a lo que es diferente en tu vida, lo que te va a sacar de tu zona de confort, es como que mejor me quedo aquí, porque no es tanto lo que te detiene el amor, es el miedo de ir a explorar algo diferente. Esa es otra experiencia personal que a mí me sucedió. 17 años casada, era ama de casa, 4 niñas. Entonces, yo sacar eso, o sea, salirme del matrimonio fue como un impulso de cuántico, un salto cuántico de tirarme al vacío y de no sé qué va a pasar, porque yo no tenía un trabajo, no tenía entradas fijas en mi economía, que esa es una de las cosas que nos detiene a muchas mujeres dentro de una relación, el aporte económico. Entonces, cuando tú te saltas ahí, dices, híjole, mano, no, o sea, es ahora o nunca. Pero sabes que cuando empiezas a ese amor propio, entonces empiezan a suceder las cosas. Y mira todo lo que se ha ido dando, ¿verdad? Y otra cosa es la actitud. La actitud lo es todo. Y esto también lo habla el libro. ¿Cuál está siendo mi actitud el día de hoy para que las cosas estén sucediendo? Para que yo empiece a moverme de ese espacio de comodidad. Tal vez ya conseguí varias metas, me siento bien, pero siempre hay más. Los seres humanos así somos. Siempre hay más, y no es porque seas inconforme, sino porque así es la humanidad. Nos estamos moviendo, los días nunca son iguales, los momentos no son iguales. Cada uno es completamente diferente y de mí depende cómo lo quiero hacer y cómo lo quiero vivir. Entonces, no sé si haya más preguntas o continuamos. Extraordinario. Hay una pregunta y creo que sin querer queriendo se contestó. Es de Hugo Sainz, que dice, ¿qué tan importante es la opinión de la pareja en las metas personales? ¿Qué tan importante es la opinión de la pareja? En mi punto de vista, yo creo que sí es importante, porque tu pareja es un complemento. Tú te mueves no por lo que tu pareja te dice que está bien o que está mal, pero porque solamente es como un complemento. Personalmente no te puedo decir, ¿verdad?, que si está bien o no está bien, porque pues yo lo que he logrado hasta el día de hoy lo he logrado por mí sola. No he tenido una pareja que me esté diciendo adelante, tú puedes, tú eres... Entonces, el otro día, de hecho, tenía esta plática con otra persona y era un hombre también. Entonces dice, me comenta esto, detrás de un hombre, de un gran hombre y una gran mujer, yo le digo, no, señor. En mi punto de vista, cada uno somos individuales, porque aunque estés casado con alguien y haya amor, si esa persona no te apoya, la meta es tuya y la visión es tuya. Solo que tienes que dejar claras las cosas de qué es lo que yo quiero. Pero yo creo también que si esa persona no tiene tu misma visión, entonces no es la persona correcta para ti. Extraordinario. ¿Cómo es el micrófono? Drop. Voy a dejar caer el micrófono como le hacen cuando tienes una opinión. He dicho. Claro. ¿Alguna? Vamos a ver, tremenda Fanny. ¿Te gustaría comentar algo o hay algún otro comentario, Fanny, en tus redes sociales? No, yo aquí tomando nota, increíble, porque, bueno, ¿qué puedo decirme? Me conecto mucho con Gaby por todo lo que está diciendo, porque es cierto, ¿no? Cuando por tu zona de confort, ya sabes que, y voy a hacer así, porque yo lo hablo desde mi punto de vista y lo que he vivido, cuando sabes que ya la relación con tu pareja ya no va, ya no da para más y que ya nada más hay peleas y cosas, y te quedas así, ¿y qué estoy haciendo económicamente? Tal vez no me va a alcanzar esto, no me va a alcanzar para la renta, para los biles. Pero te toca sacar esa fuerza de adentro y decir, ¿sabes qué? Ya no soy feliz, tengo que poner un paro y no me importa empezar de cero. Voy a ser feliz conmigo misma. Y la verdad, yo así lo he hecho. Soy feliz, soy libre. Y muchísimas gracias, Gaby. Yo estoy tomando notas de todo. Me encanta, admiro esa sonrisa, esa... soltura, ya tú sabes, yo ando modelándote, ¿no? Quiero modelar esa parte tuya. Así que muchísimas gracias, Armando. Te devuelvo el micrófono. Extraordinario. Gracias, Fanny, por tu punto de vista. Dana, ¿tienes algún comentario en tus redes sociales o algún punto de vista desde pues todas estas herramientas que la coach Erika nos está
transmitiendo y dando, ahora sí que todo de sí. Armando, bueno, los comentarios son mutuos, tanto los que ustedes tienen como los que yo tengo y ya se dijeron. Más que todo, pues, estoy muy en acuerdo con Gaby, con lo que nos acaba de compartir, y lo que dice Fanny, lo que todos ustedes dicen. La verdad que eso son lo que Gaby nos acaba de compartir, las cinco áreas. Se quedó tú. Como ella dice, decide cuáles son las más importantes, y yo estoy muy de acuerdo en ello, de que nosotros como personas, como seres humanos, debemos de autoevaluarnos y decir qué es lo que queremos como primero o primordialmente. Muchos de ustedes quizás es la salud, muchos de ustedes quizás es lo económico, muchos de ustedes quizás es la familia, pero todo es como que un engrane llevando, caminando, es un carro con diferentes piezas, que si una pieza trabaja, todo va a ir trabajando acorde a lo que ustedes le estén moviendo, a la maquinaria que se mueva, de lo cual también es muy importante que, como ella lo dice, si ustedes están felices, todos van a estar felices, así que bueno, autoevaluarse es la pieza principal de todo esto, hacer tu, como ella dice, su mission board, qué es lo que quieren primero, las metas que ya nos ha compartido, cortas, medianas y a largo plazo, pero sobre todo ser diligentes, o disciplinados con lo que queremos, porque muchos de nosotros iniciamos tantas cosas y al final nos quedamos en el limbo y no completamos nada. Y así nos frustramos también, no estamos siendo felices. So, creo que es todo lo que tengo. He aprendido mucho de ti, Gaby. Muchas gracias por siempre recalcar todo esto. Yo sé que nuestra audiencia también ha aprendido mucho y tiene ya su lapicera o sus notas más bien. Y créeme que después de hoy, mañana empezando, lo primero, lo que les interesa más en su vida. Gracias, Gaby. Gracias, Armando. Extraordinario, extraordinario. Bueno, si cambias la forma de ver las cosas que ves cambias. Martes 26 de mayo, mañana, tenemos el tema la biodescodificación, parte 2, con nuestra invitada especial, Ana Meléndez, autora, escritora, entrenadora de vida, conferencista, empresaria y terapeuta de RTC. Así que ese programa, agéndenselo para mañana. Miércoles 27 de mayo, tema amor y relaciones en pareja. Invitada especial desde algún punto de Arizona, Cintia Luna, autora, escritora y conferencista. Un tema realmente que también tiene que estar en su agenda. Jueves 28 de mayo, tema principio básicos del PNL, programación neurolingüística familia. Solamente aquí va a estar invitada especial Fanny Reyes, autora, escritora, entrenadora de vida y conferencista desde algún puntillo de Nueva York. Ahí vamos a estar el jueves presentes, viernes 29 de mayo, el tema los cuatro acuerdos. Vean nomás el cierre, los cuatro acuerdos, invitada especial Dana Morales, un librazo y realmente algo a otro nivel. Solamente ustedes hacen posible que esto suceda. Gracias de antemano por su disponibilidad e intención de compartir estos videos y hacerlos reales. Tremenda Ana Meléndez, ¿tendemos algún punto de vista o algo en lo que usted quiera recalcar todas estas herramientas tan poderosas y tan simples, pero de lo simple, tan poderosas de tremenda coach Erika? Definitivamente, muchísimas gracias Armando y Gaby por ese tremendo tema que de verdad me apasiona porque lo he puesto en práctica y qué poderoso es. Cuando yo antes de venir acá me visualicé lo que yo quería, visualicé mi casa y mis apartamentos y así fue. Y el empezar, el cómo empezarlo a hacer fue de una cosa, poquito a poco empezó a hacer la otra y así es donde uno va cumpliendo esas metas. Y dije, a los 50 me retiro en Costa Rica, ¿verdad? Mi pensamiento en Costa Rica y así va a ser, así se va a cumplir, pero hay que proponérselo realmente en la mente para que eso suceda. Así que esos tips me encantan, me fascinan porque sí los he puesto en prueba. Y sí resultan, es cuestión de tener esa decisión, esa determinación. Así que muchísimas gracias, Gaby, por ese tema de hoy. Que Dios te bendiga, gracias.
extraordinario, extraordinario. Fidel Rosales, gracias, mi gente. Nos dice, Dios los bendiga a todos. Así como te bendigo esta tremenda, tremenda Ana Meléndez. Platícanos de tu libro, cuál es el enfoque y dónde lo podemos encontrar. Y como dice Cintia, que ya le dije el otro día, se lo adopté. ¿Y cómo lo quieren autografiado? ¿Cómo pueden hacerlo para toda la gente que está queriendo tener tu libro? Así es, hermano. Muchísimas gracias. El mío, el de Gaby, yo no sé cuál que iba a poner. El tuyo, Ana, el tuyo. Okay. El mío es Mujer Alto Poder. Lo pueden encontrar en Amazon y también pueden entrar a la página web anameléndez.net. También lo pueden pedir por Facebook, me pueden llamar al 917-780-5411. Y también, igual que nuestra hermosa Cintia, se los autografiamos y se los mandamos bien, bien amorosos para que lo entretengan a usted y agarren estas herramientas poderosas y las puedan utilizar en su vida. De verdad que cada vez que lo leo me impacto porque hay tantas herramientas aquí que yo digo, wow, es maravilloso. Muchísimas gracias, Armando. Bendiciones. Extraordinario, que dices, ¿quién escribió ese librazazo, verdad? Extraordinario, eso, extraordinario. Tremenda, tremenda, Dana Morales, platícanos un poco de tu arsenal de libros impresionantes. Platícanos un poquito. Claro que sí, Armando. Mira, bueno, a todas las personas que nos están sintonizando y que nos han seguido en las redes sociales, saben que pueden contactarme directamente para adquirir las copias de Lo que callamos como mujeres, volumen 1. Y volumen 2, al igual que la obra más reciente que es Imparables con mis dos coautoras que están ahí, Maribel González y Guadalupe Miranda, México y Texas y desde Brooklyn. Bueno, los pueden adquirir en Amazon, en la editorial Alejandro C. Aguirre. Obviamente las dos primeras obras hablan de violencia doméstica y cómo darse después, cómo resurgir en base a la resiliencia y darse amor propio. Y al igual que Imparables, pues bueno, es de cómo poner en práctica los pasos, los pensamientos para cómo llegar al éxito o ser feliz el día a día. Así que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, Dana Morales, en Instagram, Twitter y LinkedIn. Ahí también pueden visitar el sitio web www.dana-morales.com, al igual que a todos nuestros seguidores, ya muy pronto les va a llegar sus regalos. Gracias. Extraordinario, gracias, gracias, me encantó eso de los regalos, espero que sea algo hermosísimo, como todo lo que usted sabe hacer. Dana Morales, que aparte de todo eso, también diseña. Yo creo que por ahí pronto vamos a tener un libro de las claves para ser una extraordinaria diseñadora. Tremenda, Fanny Reyes, platícanos un poco de tu libro y cómo pueden adquirirlo, por favor. Muchas gracias, Armando. Bueno, tengo dos hermosos bebés, Suelta tus miedos y comienza a volar, y La leyenda del caballero negro. Lo pueden obtener por medio de Amazon o a mi página de Facebook, Fanny Reyes, o llamarme al 347-671-9218, o también con la editorial del señor Alejandro Aguirre. No me quiero despedir sin decirles que me acompañen este 28 de mayo. Voy a contar el por qué elegí estudiar programación neurolingüística y también les voy a compartir cómo pueden llevarse mejor o comunicarse mejor con su pareja, sus hijos, sus amigos o en el medio en donde se desenvuelvan, con los mejores canales de comunicación. Así que es una invitación extendida, se los agradezco de antemano y por supuesto a ti, Gaby, gracias por todo ese conocimiento que nos compartiste el día de hoy, a usted, Armando, por tu conducción, Ana Meléndez, gracias a Dana Morales y por supuesto al señor Antonio Cote Aguirre y el señor Alejandro Aguirre. Muchísimas gracias, fue un placer acompañarles esta noche. Y se me estaban olvidando ustedes, que son los más importantes de esta transmisión. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Te regreso al micrófono, Armando. Gracias, gracias, gracias. Tremenda Fanny, coach de PNL y otras certificaciones más. Bueno, dándole seguimiento a estas tremendas herramientas de nuestra autora, escritora y coach Erika Gabriela Rivera, desde algún punto de Denver, Colorado, las 3D, el deseo, la determinación, la disciplina. C,
ser específico, eso me encantó y creo que igual que a Cintia y a muchísimas más nos encantó eso de ser específico porque yo no quiero ser el toiler, me encantó eso. Ante todo la actitud, hacerlo durante 21 días para que se convierta en un hábito. Y bueno, algo hermoso también, darte esos pequeños regalos ante los objetivos chicos, ante los objetivos grandes, y así hacer que funcione el subconsciente, diga, ah, canijo, cada que hago algo bien, extraordinario. Hacerse preguntas realmente, realmente poderosas para tener respuestas realmente poderosas. Wendy Cruz, cuando está lista para hacer cambios, no hay quien te detenga. Fidel Rosales, Ana Meléndez, Dios te bendiga con mucho éxito. Fidel Rosales para Ana Meléndez. Los micrófonos son suyos, Erika, Gabriela. Síganos comentando dónde pueden encontrarla, cuáles son sus redes sociales, háblenos de su bebé por ahí y cómo podemos tenerlo autografiado. Claro que sí, Armando. Gracias. Gracias a todos por sus comentarios, sus preguntas. Gracias por la oportunidad, señor Alejandro. Parte de las cosas que han sucedido después de haber tomado esa decisión, llegó a mi vida programa de transformación, buscar psicólogo, y después de eso viene el coaching, que es mi pasión. Y es una de las cosas que me encanta. Apasiónate de lo que estás haciendo. Entonces, yo cada vez que toco estos temas y todo, me encanta, me apasiono. Y sobre todo cuando hablo de mi experiencia personal, porque eso me da como ese empuje para decirle a la gente, sí se puede, todo lo que tú tienes en mente solamente es cuestión de que tú tomes una decisión en tu vida. Y bueno, el regalo extra del año pasado, aparte de lo que tenía en mi visión, fue, ¿verdad? Auxilio, estoy perdiendo el amor de mi vida. Este libro fantástico que pues Dios me dio la oportunidad de poder compartir parte de mi experiencia personal, cómo lo hice, por qué lo hice, para qué lo hice, quiénes fueron mis influencias para poder salirme de esa vida que estaba llevando, que no estaba siendo feliz, porque al fin y al cabo la meta de todos los seres humanos es ser felices, ¿sí? A esta vida venimos a ser felices, no perfectos. Entonces, eso es algo que yo todos los días me aplico y digo, yo quiero ser feliz, una mujer amorosa, y para mí es muy, muy importante saberlo primero que yo, que nada yo, porque si yo lo sé y lo pongo en práctica, entonces los demás lo van a notar. Otra de las cosas que me gusta compartir es invierte en tu mente. Yo creo que todos nosotros los que estamos aquí hemos invertido miles de dólares, algunos más de miles, ¿verdad? Pero cuando tú inviertes en tu mente, esta, o sea, tiene una manera de ser para ti que tú no tienes idea. Entonces, hay gente que todos invertimos de alguna manera. Hay gente que invierte en cigarros, que invierte en alcohol, que invierte en drogas, no sé, ¿verdad? Cada quien invierte donde quiere, pero cuando tú empiezas a invertir para cosas buenas, en capacitarte, en obtener una certificación, en un psicólogo, que no es malo invertir en un psicólogo, al contrario, te va a quitar la basura que tienes en tu cabeza. Cuando tú quitas cosas de tu cabeza, van a venir cosas nuevas. El otro día me dieron esta tarea, ¿verdad? De vacía el vaso, porque cuando un vaso está lleno es imposible de que entren cosas nuevas y buenas. Entonces yo les digo que vacíen el vaso. Y otra cosa que quería compartir es parte de lo que es la rueda de la vida, es ¿sí? Por ejemplo, hacer el plan básico, enumera, si es posible, hay muchas cosas, puedes agarrar una cartulina, cuáles son las cosas importantes para ti, cuáles son las cosas prioritarias que necesitas hacer, aunque no las quieras hacer y las tienes que hacer, pues la actitud que tú le pongas te va a doler menos. Entonces, puedes agarrar una cartulina, a mí me encanta tener cartulinas, entonces son cosas que yo hago, me fascina estar escribiendo, tengo miles de papeles, en eso sí voy a trabajar, en ser un poquito más organizada en esto, porque pues no puedo ser perfecta, ¿verdad? Ya hago todo lo demás. Pero, ¿qué te puedo decir? Mira, para ya, yo sé que el tiempo se nos acaba, pero lo único que yo les quiero compartir y transmitir más que nada
es de que si esta mujer, madre soltera, pudo sacar adelante 4 niñas, hacer una compañía de limpieza, que bueno, algunos dirán, una compañía de limpieza, pues bueno, para mí fue súper importante. Y de ahí yo saco lo que viene siendo The Monkey Bar Business. A mí me encanta eso porque cuando tú abres un negocio, sobre todo cuando eres emprendedor y empiezas de absolutamente nada, te afianzas a, empiezas con algo que son tus entradas fijas, se pudiera decir, y empiezas con un negocio. Entonces, no te sueltas de esta hasta que ya tienes bien afianzada esa. No sé si alguien se identifica con eso de The Monkey Bar Business. Viene siendo las barras. Yo como era bien machetona cuando era chiquita. En los parques hay unas barras en donde te agarras una mano y lo te pasas a la otra. Y parece chango, ¿no? Trepada en el árbol. Así era yo. Entonces yo por eso le llamo así, The Monkey Bar Business. Entonces todas estas cosas que son bien básicas, bien simples. Hay gente que tiene mucho más experiencia que yo, información. Pero lo que te puedo decir es que con esta básica información puedes lograr tantas cosas. Entonces yo quiero compartirte y quiero ofrecerte mi servicio como coach de vida, como coach ejecutivo. Y ahora lo más nuevito, que me encanta, por eso las bendiciones que vienen cuando tú cambias tu mentalidad. Vino Alejandro a mi vida, vinieron ustedes a mi vida, bueno, vino Ana a mi vida. Y bueno, ahora estoy haciendo mi certificación de terapeuta. Ahora sí que para añadir un poquito más a mi conocimiento, ¿verdad? Que viene siendo terapeuta RTC, todavía no me la sé así como que muy bien, pero bueno, viene siendo Reiki, que es una de las cosas que a mí me encantan. A mí me gusta mucho estar en lo que es espiritualidad, aunque mis maneras de ser son diferentes. A mí está como transmitir algo espiritual, pero todos tenemos algo hermoso que dar, un regalo, somos cada uno un regalo de vida. Entonces, estamos ahorita certificándonos también con eso como RTC, coach de Reiki y transmutación consciente, y se me van a ir grabando poco a poco las cosas, ¿no? Entonces, no se les olvide. Y bueno, para terminar y dejar dejarles con algunos libros, uno de los que me ha apoyado muchísimo a mí fue El Alquimista. El Alquimista, que habla de cuando está en busca de ese tesoro, en busca de esa parte que al fin y al cabo el tesoro está en ti. Y te vas a morir. ¿Y quién vas a dejar? ¿Quién vas a ser tú? ¿Cómo se va a ir la gente? ¿Cómo se va a quedar la gente cuando tú te vayas? ¿Qué va a ser la opinión de ellos cuando tú ya no estés en esta vida? ¿Qué legado vas a dejar a tus hijos, los que tenemos hijos? Entonces yo creo que si yo me muero el día de hoy o mañana, yo ya hice una diferencia en alguna persona, empezando por mis hijas. Y el hecho de que ellas me digan, mamá, lo que estás haciendo está perfecto y mira todo lo que nos has logrado dar económicamente hablando, en comunicación, nuestra comunicación se ha mejorado bastante. Entonces, a mí me fascina eso. Y una de las cosas que son talleres que yo ofrezco vienen siendo comunicación efectiva, ¿verdad? Que vienen siendo con la familia, con tus seres queridos o con tus relaciones personales o hasta en la empresa. ¿Quién estás haciendo tú como patrón, como jefe con tus empleados? ¿Qué tanto te están importando? ¿Sabes tú cómo viven ellos? Y de eso hablan mucho también aquí en estos libros, como El Hombre Más Rico de Babilonia, Piense y Hágase Rico, y todos esos libros. El Plan de Finanzas Básicos, las finanzas son una de las que más me encanta hablar, básicas, cómo empezar a hacer ahorros, cómo planificar tu futuro, cómo hacer un retiro, a tus posibilidades, como tú puedas. Lo importante es que hagas las cosas que tienes que hacer, porque viene gente siguiéndote, sobre todo si tienes hijos. ¿Qué estás dejando de herencia para ellos? Conectando, que viene siendo conectando en conexiones, viene siendo, me encanta hacer lo que son conexiones con empresas, microempresas o personas que están empezando negocios o que quieren hacer un negocio. Este taller también lo he impartido y es algo de lo que está por venir para hacer más. Ahorita si ustedes desean hacer algo, lo podemos hacer por Zoom, lo podemos hacer por Facebook. Y bueno, pues son cosas que me encantan. Y cómo navegar la pérdida, esa es otra de las que me está encantando. Y esta herramienta que estoy obteniendo con Reiki, creo que es una de las herramientas que me va a apoyar bastante para las pérdidas. Puede ser la pérdida de un hijo, la pérdida de una pareja, el divorcio, un trabajo, no sé, lo que para ti fue importante. Entonces,
Bueno, pues quisiera aportar más y quisiera quedarme aquí platicando porque se me vienen más cosas, pero bueno, el tiempo se acaba. Coach de vida, Erika Gabriela Rivera, ejecutiva y todo lo que me quieran ahí poner, mamá de 4 niñas. Y si yo pude hacerlo, tú puedes hacerlo. Así que gracias, Armando, por tremendas preguntas. Gracias a todos los que opinaron. Gracias a mis hermosas, que las amo. Gracias por ser parte de mi vida. Y sobre todo, gracias a ti, Alex, por esta maravillosa plataforma, esta oportunidad que yo la tomo así. Lo que tú haces para nosotros, esas oportunidades de viajar contigo y de en un principio, pues yo, si yo tengo que invertir, para mí es una inversión, si yo tengo que pagar lo que tengo que pagar, yo no me importa porque es parte de lo que está construyendo mi ser. A nadie más le importa más de que a mí. Y si tú me das esta plataforma, yo la voy a usar. Y bueno, te bendigo y eres bendecido. Y gracias por ser como eres, por las oportunidades y gracias a cada uno de ustedes. Los amo a todos los que entraron, a mis amigos en Facebook y les mando un besote. Gracias, gracias, gracias por todo eso que dijiste, Gaby. Dios te bendice. Muchas gracias, de verdad, por acompañarnos a cada uno de ustedes y que invirtieron esta hora que pasó, que realmente fueron como 3 minutos. ¿Qué dice? Reingeniería mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. Síganos en YouTube, Facebook y en todas las redes sociales y en nuestros sitios web, alejandroceaguirre.com y a los números de teléfono 917-870-0233. Repito, 917-870-0233. Me despido con algo que dice Miguel Urquiza, frase de Benjamin Franklin: vacía tus bolsillos en tu mente, que tu mente llenará tus bolsillos. Muy buenas noches, gracias a todos ustedes, Dios les bendice, Dios os bendice, gracias, namasté, y los vemos mañana. Gracias, gracias, gracias.